Okay, me escuchas, Katie? Yep. Okay. Gracias a todos por eh, juntarse con nosotros y los que están en línea, gracias por unirse. Esta es nuestra reunión número 12 del, del Consejo de Justicia Ambiental en Massachusetts. Antes de comenzar, quería dejar a uno de mis colegas eh, que, del ERG que indique la logística en cuanto a la interpretación. Hola a todos, mi nombre es Cecil Jones. Soy una contratista que está ayudando con este evento. Eh, les voy a estar dejando saber eh, algunas logísticas eh, para nuestros uh, participantes vía Zoom. Está disponible en el idioma español, eh, para espa eh, en el idioma español, para portugués, eh, para creol haitiano y para creol. De Cabo Verde. Ahora le voy a pedir a nuestros intérpretes que nos digan algo. Y, y lo vamos a estar diciendo en el. Ok. Ok, ahora portugués. Ahora el creo haitiano. Esto no se va a escuchar porque, obviamente, son los canales de los idiomas que están hablando en el audio regular. Y está pidiendo a la persona de creol haitiano que por favor se una al a la sala principal. Okay, gracias. Ahora va a ser el eh, creol de cabo verde. Gracias, ahora va a ser el vietnamita y ahora mandarín. Okay, gracias y ahora. Nuestras intérpretes del lenguaje de señas americano deben estar visibles a todos. Así que ahora vamos a las logísticas de Zoom nuevamente. Los participantes de Zoom deben poder utilizar, eh, poder utilizar el, la, la función de interpretación al ir al logo, al icono de globito eh, que dice interpretación y escoger español. Si, están, eh, si necesitan leer lo que se está diciendo, va a ser en inglés, pero pueden apretar, oprimir el cese para que se muestren las palabras. Si ustedes necesitan, eh, están escuchando a través del teléfono, van a ver que hay un icono para poder conectarse por teléfono. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta técnica, vamos a estar poniendo el correo electrónico en el chat. Así que pueden ahí eh, enviar las preguntas. También van, van a encontrar en eh, la página web, eh, van a encontrar que están estas diapositivas en español disponi disponibles ahí en el enlace de la reunión número 12. Si quieren hacer preguntas o hacer un comentario, por favor pueden hacerlas en la cajita del Q y a las preguntas y respuestas y se van a escuchar al final. Si van a estar comentando en otro idioma, por favor hablen al, a la sala de español y yo voy a estar interpretando a la sala principal. Los que están participando en persona, por favor se les pide que por favor hablen directo al micrófono para poderlos escuchar en, en nuestras salas virtuales. Y a todos los que hablen, por favor, hablen despacio para poder acomodar a las intérpretes. Por favor, no utilicen muchos acrónimos. Y les voy a pedir a nuestros miembros del Consejo que solo utilicen el chat para logística. Les voy a estar pidiendo a los miembros del Consejo que por favor eh, mantengan sus cámaras puestas. Los intérpretes vamos a estar apagando nuestras cámaras, pero van a seguir escuchándonos. Ahora quiero agradecer al centro de MASHPI eh, de envejecientes por estar eh, brindándonos el espacio de estar aquí. Eh, estamos haciendo estos eventos híbridos, tanto virtuales como presenciales. Sé que no es algo muy fácil, así que les estoy dando las gracias a ERG eh, por su ayuda eh, en la accesibilidad a través de la función virtual es algo muy agradecido para las personas que no pueden llegar hasta el centro. Eh, quería eh, brevemente añadir un elemento a la agenda de eh, actualización de nuestra agenda anterior. Eh, era algo sobre la definición de EJ de la Junta Ambiental. Entendía que es una propuesta de dos opciones que debemos hacer en cuanto a la definición y cómo vamos a seguir adelante. Eh, así que iba a pedir eh, que lo dejemos para la próxima reunión o para otra reunión en el futuro, porque él no está aquí el día de hoy, pero también para nosotros poder considerar eh, la propuesta y considerarla. Así que eso va a ser algo que no vamos a tener, es algo que no está en la agenda, pero que tenemos presente. Eh, vamos a estar haciendo un paso de lista y aprobación de las actas, unas preguntas y comentarios. Res. Vamos a estar luego escuchando del subsecretario Judge, luego del resumen eh, por el comisionario Rubin y luego las a prioridades de justicia ambiental y equidad del DPU las preguntas y comentarios al público y las respuestas a los comentarios si correspondiera eh, el subsecretario George va a estar hablando sobre los emplazamientos y permisos de la Comisión de Energía e Infraestructura eh, vamos va a estar viendo un, una revisión de el Consejo y van a estar compartiendo las prioridades del de Departamento de Justicia Ambiental. Así que va a haber un tiempo para el, los miembros del Consejo eh, para hacer preguntas y responder eh, para que puedan profundizar un poco sobre lo que van a estar hablando. Eh, también vamos a tener otra sección para el comentario público y luego vamos a estar tratando de cerrar la sesión. Ahora voy a estar uh, presentando a los miembros del consejo, eh, que son... Eh, sé que hay muchas personas que están en línea, eh, pero estoy muy agradecida que haya podido venir. Bueno, y ese es idioma que no hablan. Ahora estoy diciendo buenas tardes. Mi nombre es Barry Hart y soy de Mashpee. Soy de la tribu de Mashpee. Eh, en este momento quiero hacer una oración, eh, una oración que hacemos cada bien. Eh, por favor, siéntase en la libertad de orar, eh, hacer la oración en la manera que ustedes quieran. Creador y ancestros, les agradecemos todas las cosas por el cielo, por las estrellas, por la tierra, por los ríos. Les agradecemos los océanos, les damos gracias por todos los seres, les agradecemos por todas nuestras relaciones, ayúdenos a ver todo lo que es bueno y ayúdenos a hacer solo lo que es correcto. Quiero decirles el saludo eh, y el agradecimiento en el idioma de él. Y también quiero eh, darles la bienvenida a los del Mashpee Wampanoag. Ellos, la tribu ha estado aquí desde tiempos inmemoriales. Hemos tenido. Eh, tenemos alrededor de cuatro comunidades o cinco en Mashpee. Mashpee quiere decir el lugar de las eh, grandes aguas. Son, eh, es el cuerpo de agua más grande aquí en Cape Cod. Y nuestras nuestra gente es los eh, nativos originarios de esta área aquí. Eh, nuestra eh, persona, solo quería decirles de manera formal gracias en mi idioma. Y estoy aquí también a nombre de Melissa Ferretti, que es eh, nuestra chairwoman. Y espero que tengan muy buena reunión y darle las bienvenidas. Ahora. Vamos a proseguir para el paso de lista. María Belén está aquí, Melissa Ferretti aquí, Madeline Fraser aquí, Madeline, Peter matthew aquí, Cheryl Holly aquí, Madeline Fraser Cook aquí, Sofía Owen. Ari Sorn. Ari se ha unido? No, parece que no todavía. Ah, oh, está aquí. Pero no lo podemos escuchar. Estoy viéndolo en Zoom, pero nada. No. Esa tal vez es la intérprete de Vietnamita que tal vez utilizó el enlace de el de Ari. Ok, Kalila Barnett está aquí. Namrita Kapoor presente. Miles Gresham. ¿Miles se ha unido? No todavía. Y Ad Spence, ¿todavía no se ha unido? No, parece que no. Me parece que Jen Salineta y Marcos Luna, Marcos Luna no se van a estar uniendo, así que parece que tenemos el, el número, el quórum. Me parece que sí. Me parece que Ari está en la sala de vietnamés. ¿Podría sacarlo de la sala del idioma vietnamita para unirlo acá? Ah, necesitamos ocho, ocho miembros. Y sí, me parece que tenemos ocho. Y ahora vamos a pasar a probar. A la aprobación de las actas de la reunión. Los, los había presentado hace un minuto. Eh, me, creo que voy a pasar a que aprobemos las actas. Eh, Puedo hacer un pedimento para aprobar. Sí. OK. Se secunda. Por favor, digan ay para aprobar. Hay por múltiples. Y ahora vamos a pasar hacia el eh, periodo del comentario público. Así que, un? yo creo que tú estás viendo el chat. Hay alguien que tenga la mano alzada. No creo que nadie haya alzado la mano todavía. Pero hay una pregunta en la cajita del chat de la conversación. ¿Quieres, por, por favor, leerla? Esto es de David Dow. Cape Cod, Cape Cod tiene muchas uh, personas seniors eh, que están buscando por apartamentos eh, eh, que estén a, a bajo costo o que... Eh, Oh no, <laughs> se borró la pregunta. Ok, ya volví a la pregunta. Eh, hay muchas envejecientes o personas mayores de 60 años que eh, están en el área de que, que están buscando apartamentos a bajo costo o eh, ubicaciones con facilidades de comunidades de seniors donde puedan alquilar. Esto será incluido en la definición de justicia ambiental de las eh, poblaciones, de justicia ambiental, ya que las rentas eh, sobrepasan el 30% de sus ingresos. Eh, me parecería, quisiera decir que tal vez podemos tener una discusión. O tal vez no es justo tener una discusión de una definición que todavía no se ha aceptado por el grupo. Eh, debido a los fondos federales, las cuestiones de infraestructura, eh, tal vez. Eh, se debe aceptar esta definición que se ha propuesto para poder todos tener eh, una mejor idea de qué es lo que estamos hablando, para que sea más eh, regularizado. Eh, no tienen que responder a la pregunta que estoy haciendo todavía eh, o el comentario más bien, es simplemente para, para saber eh, qué puede pasar y muchas gracias. Ok, muchas gracias por su pregunta. Eh, Kessel, ¿hay alguna otra pregunta o oh, manos alzadas? Eh, no hay, no hay ninguna mano alzada y no hay preguntas en el Q&A. Eh, desde que comenzamos a hacer estas uh, reuniones uh, virtuales eh, híbridas, eh, hemos tenido la oportunidad uh, de mover las preguntas eh, al final voy a estar uh, tratando de contestar. Hay un, un límite de un threshold del de ingreso para las personas mayores que no pueden conseguir eh, eh, vivienda eh, que puedan pagar o costear. Hay, hay un límite de ingreso, pero si... Eh, una comunidad no está eh, si esa comunidad no se está considerando bajo justicia ambiental eso es algo que ustedes pueden pedir eh, al consejo que se considere la población o comunidad eh, o ese grupo bloque eh, que se considere bajo el, los criterios de ingreso eh, eh, pero eh, tal vez podría brindarles más información. Tal vez eh, a la persona que hizo la pregunta, si sí puede eh, poner su email, su correo electrónico en el chat, eh, por favor, yo me puedo comunicar con usted luego. El comentario. Eh, nosotros tenemos una definición legal eh, sobre lo que es una población de justicia ambiental. Las tres escritorios son... Uno es el ingreso, pero realmente hay cuatro criterios, pero realmente tres bolsillos de lo que se clasifica como una población de justicia ambiental. La primera es ingreso, lo segundo es el idioma, la proficiencia del lenguaje, la tercera es la identidad racial y cultural. Esas son las tres principales y hay una cuarta sobre el, el criterio de la raza que se combina con el ingreso. Así que no quiero decir los porcentos eh, incorrectos en cuanto al, al ingreso del Estado o el ingreso local particular del grupo. Así que lo voy a estar poniendo como recordatorio de lo que es la criterio para la población de justicia ambiental y los criterios, que se concede, los criterios que se consideran, que es el ingreso, el idioma, el, cuán proficientes son, y lo del de grupo cultural o de raza. ¿Alguno de los miembros del Consejo tienen alguna respuesta o comentario eh, para la primera pregunta? Está bien si no lo tienen, eh, pero si lo tienen, por favor, siéntense en libertad de decirlo. Ok, gracias. Entonces nos vamos a mover ahora eh, al resumen informativo del subsecretario Mike Judge. Eh, hola, Mike, él es mi colega. Él es el subsecretario de Energía y ha estado trabajando muy fuerte con CEIP, que es la Comisión de Energía e, Infra e Infraestructura. Eh, de emplazamientos y permisos de la Comisión de Energía e Infraestructura. Es un acrónimo terrible, pero es un acrónimo. Okay. Así que él va a estar dando un resumen de lo que es el CISP -E eh, y lo que ellos hacen. Ahora lo voy a pasar a usted, el subsecretario George. OK, gracias. Eh, yo no hice una diapositiva el día de hoy, pero voy a tratar de, de delinear qué es lo que es la comisión y eh, qué es lo que nos encargamos y cuál es el cronograma eh, o la línea de tiempo que, que tenemos ante nosotros. Para los que no saben, la comisión se estableció siguiendo una orden ejecutiva eh, de la gobernadora eh, del año pasado. Uh, en septiembre del año pasado. Es la orden ejecutiva 620 que requiere la, el establecimiento de esta comisión que estamos encargados de eh, aconsejar a la gobernadora eh, que es eh, el, el tratar de eh, acelerar las eh, facilidades. Eh, que sean amigables al ambiente y asegurándonos que estas eh, transiciones se van eh, haciendo de manera eh, amigable o justa para todas las partes que se incluyen en las comunidades. Hay varios procesos eh, regulatorios o reglamentarios que cada una de las agencias que están trabajando con nosotros eh, tienen. Y según las leyes del estado, las recomendaciones deben ser hechas para el 31 de marzo de este año, la gobernadora. Así que es un cronograma o línea de tiempo bastante rápida. Nosotros comenzamos nuestro trabajo en octubre. Hemos tenido seis reuniones hasta este momento. Hemos hecho grupos de trabajo eh, donde nos uh, dedicamos a... a eh, Trabajos específicos. Hay un task force que incluye la mayoría de las agencias eh, que están bajo la Oficina de Energía y Ambiente, eh, que son las varias oficinas eh, que incluyen el Departamento de Protección Ambiental. Eh, todos ellos están bajo esta, uh, ese grupo de trabajo y ellos están aconsejando a la comisión. Según va haciendo su trabajo, pero también, eh, también nos, eh, tenemos unos abogados, un grupo de abogados, de dos abogados, que están ayudándonos con los emplazamientos y permisos de energía e infraestructura. Ellos saben eh, cuáles son los problemas que persisten, así que eso es un poco de el trasfondo del por qué estamos haciendo esto. Eh, nuestro plan de energía limpia eh, y amigable al ambiente eh, trata, ok, dijo eso muy rápido y no se entendió, eh, para el 2030 eso requiere una construcción entre, de una línea entre Canadá y los Estados Unidos una línea de transmisión nueva de Canadá hasta Nueva Inglaterra, New England. Ese es un, es un componente. También eh, incluye la construcción de eh, energía de viento eh, en la costa. Ah, eh, la única cosa de esas tres que se ha construido es la de energía solar. Así que lo que nuestro plan de energía requiere es que, que es algo que se ha tratado de comenzar en los últimos 15 años, es que nos ayude a eh, traer esa eh, energía de viento de la costa. Eh, esa eh, línea de transmisión de energía está de vuelta a la programación, pero hay muchas cosas que tienen que, que poder darse alrededor de todo el Estado para poder hacer que este plan de energía limpia y justa eh, se dé. Nuestro sector nuestro sector de infraestructura, por ejemplo, los vehículos, eh, estamos tratando de que pasen de ser de eh, combustibles y gasolinas que pasen a ser eh, vehículos electrónicos. Eh, para la próxima para el, la mitad de la próxima década esperamos que el 50% de los vehículos ya estén así que para esto la infraestructura de energía necesita estar al día eh, eh, nosotros sabemos que es algo muy cuesta arriba pero eh, sabemos que hay mucho equipo que hay que que repartirse por todas las comunidades es algo que todas las comunidades van a tener que estar viendo en su infraestructura para poder eh, cumplir con las demandas de energía de, del Estado. Solo para que sepan, en energía solar tenemos que, que instalar tanto energía solar con, más de aquí hasta la mitad del 2030. 30, a cada año eh, en los próximos eh, seis años vamos a tener que instalar más de energía solar de lo que hemos instalado anualmente o en todo el tiempo que hemos estado instalando eh, por cada año de aquí al 2030 hay mucho crecimiento que tiene que pasar eh, la otra parte es la transmisión y distribución de esa infraestructura de energía. El, el, la modernización del sistema eléctrico eh, se va a estar poniendo con el eh, Departamento de Public Utilities. Y el subsecretario habla un poco rápido y tal vez estoy perdiendo algunas cosas, disculpen. Eh, hay alrededor de 28 estaciones que van a estar haciéndose de aquí al 2025. Así que sepan que es que hay mucha construcción que va a estarse haciendo en un límite de tiempo muy corto. Esos, eh, hay mucho que se va a estar eh, intercalando unos con otros tal vez no vamos a tener el tiempo para utilizar el, los procesos de permisos que tenemos eh, actualmente. Así que estamos viendo modelos uh, como, estamos mirando modelos como en Nueva York, como los de Rhode Island, que hay unas propuestas legislativas, también aquí en Massachusetts, que se están examinando. Así que la comisión está tratando de profundizar en todas estas cosas. Hay una cosa que se me olvidó eh, mencionar, es que la composición de la comisión, creo que tenemos 28 individuos, tal vez, eh, no estoy segura de cuántos miembros de la comisión tenemos, así que tenemos personas de energía y ambiente, de comunidades locales, de la, del Departamento de Labor. Y empleo, tenemos organizaciones de justicia ambiental, tenemos eh, eh, organizaciones para los intereses agrícolas, tenemos eh, los, eh, las organizaciones de energía renovable y de energía, eh, pero eso es eh, para darles una idea de cuál es la composición de esta comisión. estamos tratando de asegurarnos que todos los grupos que te, que se les vaya a hacer un impacto con esta uh, trabajo de la comisión que tengan una voz dentro de ella. Así que dos de los tres cargos que se han puesto ante la comisión se relacionan mucho a la justicia ambiental y la comunidad es que es muy crítico que las comunidades tengan que decir ante estas... Eh, eventos de la comisión, eh, lo, que es la, la, eh, lo que es la participación de la comunidad. Eh, entiendo que es algo que necesitamos trabajar y para asegurarnos que las comunidades se sienten escuchadas en cuanto a todas estas eh, leyes, en todas estas eh, reglamentaciones que se están haciendo. Eh, que estén claros en cuándo necesitan participar de esos procesos y que mientras uh, más se pueda evitar el alto impacto en las comunidades, que ellos puedan eh, proponer, eh, proponer eh, distintas cosas, que hay ciertos beneficios eh, para las comunidades según se va haciendo estos esfuerzos, así que sepan que estamos tratando de eh, hacer más rápido este proceso eh, y que las comunidades eh, tengan posibilidad de saber qué es lo que se está haciendo y que puedan influenciar estas cosas que se están haciendo. Eh, estamos eh, realmente en el medio de... De todo lo que necesita pasar en los próximos dos meses y medio, pero hemos comenzado en el último mes, más o menos, o tal vez en las últimas semanas, eh, tratando de profundizar en soluciones concretas que están en, ante nosotros y estamos tratando de, de evaluar y trabajar ese proceso. Así que creo que eso básicamente es y estaré estoy muy bien contestando cualquier pregunta que tengan. Ok, gracias subsecretario. Sé que esto es un tópico que eh, vamos a estar siguiendo. El consejo había dicho que quería escuchar de los distintos uh, grupos. En la comisión es uno uno de los grupos importantes eh, porque saben el, el tipo de urgencia que hay en saber, por ejemplo, no solo de justicia ambiental y de cómo se va a estar haciendo la electrificación en el Estado. Así que solo quiero enfatizar eh, y que necesitamos realizar, o sea, entender que... Eh, podemos movernos rápido eh, y de una manera en que no tiene que ser opuesta la una con la otra, pero eh, podemos, eh, no queremos movernos rápido y dejar a las comunidades y a las personas atrás. No queremos hacerlo de una manera que sea significativa y equitativa. Eh, para asegurarnos que las poblaciones de justicia ambiental no sufran en esta transición a la energía limpia. Así que lo voy a abrir a los miembros del consejo. Eh, si tienen preguntas para el subsecretario Judge, adelante. Lo voy a estar abriendo. Y, y entonces, después de cuánto tiempo tenemos eh, para dar, antes de nuestro próximo elemento de la agenda. Ok, ok, hay una, hay una pregunta, Sofía, después Caroline, y hay una pregunta escrita en el Q&A. Eh, si sí, alguien me puede ayudar con, en la caja de Q&A, y luego, eh, ok, ok, la, la pregunta en la cajita de Q&A es algo más general que no es algo que que se tenga que escuchar ahora. Ok, ahora primero Sofía, luego Caroline y luego Kalil. Ok, gracias, subsecretario, y gracias por ese resumen. Eh, me alegra escuchar eh, la actualización de dónde están las cosas y recordatorio de el hecho que podemos movernos en esos proyectos que son urgentemente necesitados eh, y que podemos hacerlo de una manera que no eh, moleste a las comunidades y grupos eh, donde se va a estar haciendo. Eso también es clave para la justicia ambiental. Así que dos preguntas. Una, ¿hubo una mención sobre las dos propuestas? de los procesos en otros estados y legislación que está por verse aquí en Massachusetts. Así que una es, ¿hay algo que usted pueda decir sobre cuándo la comisión espera tener un informe y cómo eso se pone en el cronograma legislativo? Y la segunda pregunta es, ¿hay hay algunos representantes ambientales y de poblaciones de justicia ambiental y organizaciones que trabajan. Eh, pero estoy curiosa de saber si hay un plan para que la comisión interactúe directamente con eh, las organizaciones de justicia ambiental. Eh, o, y, o con residentes eh, donde, hay organi donde no hay organizaciones de justicia ambiental que existen. Y, ok, sí, ok, para el primer punto, creo que era sobre la, cómo interactúa con algunos, eh, algunas legislaciones ahora mismo. Esto es lo que yo he escuchado. El director Roy y Barry, ellos están en la comisión y ellos vienen participando en nuestra comisión. El senador Bill, él está abierto a cambios, pero él, al discutirlo, dice que él indica que él pensaba que tal vez algo pueda salir de ese comité antes de que las recomendaciones a la comisión se hagan. Así que tal vez puedan ver una ley eh, que se presente en la legislatura eh, antes de que se haga ese reporte, pero que a lo mejor sale de parte de uno de los comités antes de que la comisión de las recomendaciones a la gobernadora. Eh, esas recomendaciones que nosotros hacemos van a, a nutrir esa propuesta que tal vez se haga de alguno de los comités eh, de la legislatura. Eh, pero aunque lo vean el próximo mes, por ejemplo, no quiere decir que aunque lo vean, eso no quiere decir que el proceso se haya comenzado, es, pero se va a esperar a las recomendaciones que esta comisión haga para entonces ellos aplicarlas a esa legislatura o acta. Eh, durante el verano. Ahora sobre la segunda pregunta, las eh, comunidades fuera de la comisión. Ahora mismo, eh, como las cosas se están moviendo tan rápido, o es sea, un poco fluido, así que eh, algunas de las propuestas, una de las cosas, una de las cosas que se avanzó fue una propuesta. Ay, no se oye muy bien. No, el audio, el audio se está cortando. Eh. Ok, okay, voy a tratar de aclarar. Eh, se está, se está oyendo un poco mal, sí, sí, sí. Ok, así que. ¿O ¿Qué estaba diciendo? Hmm. Así que acabamos de tener una presentación la semana pasada. De algunos de los participantes en el proceso para crear eh, como un proceso de una sola partida. Eh, se estoy yendo entrecortado, disculpen. Eh, los distintos parámetros y procesos, eh, tal vez no se va a pedir que todos los procesos pasen por esto, pero estamos en el medio de estar reaccionando a esto no est como grupo. así que mi intención desde el inicio es que los miembros del público que puedan tener la oportunidad de sopesar lo que estamos haciendo, no estoy seguro qué es lo que estamos, lo que vamos a poder hacer. Pero disculpen, el subsecretario se oye entrecortado ahora mismo y es difícil interpretar. Ok, para que las personas puedan responder y proveer comentario a nosotros. Y no estoy seguro, no hemos decidido todavía. Quiero asegurarme que tenemos algo significativo para... Compartir con el público que las personas puedan eh, reaccionar a ello, que describa dónde estamos en el proceso. Eh, definitivamente es algo que queremos que pase ahora en febrero, donde esperamos recibir eh, información por parte del público. Así que, así que con el tiempo tan corto que estamos actuando y la cantidad de personas que se están, están involucradas en esto. Tal vez va a ser difícil eh, interactuar con distintos grupos, pero vamos a tratar de hacer oportunidades para que el público participe y nos dé sus opiniones eh, antes de nosotros presentar esas recomendaciones de la Comisión a la Gobernadora. Así que tal vez hay otras oportunidades de participación de la comunidad. Pero no es algo que va a ser totalmente completado en marzo. Es una serie de recomendaciones que se van a estar haciendo. Así que van a haber oportunidades para el público eh, de participar y dar su opinión, interactuar con nosotros antes de que se formalice que okay, esta es Sofía nuevamente y estoy segura que usted está familiarizado con esto pero el informe de la oficina del abogado general eh, tenía un eh, proceso bastante eh, particular o robusto de donde preguntaba de cuáles eran los asuntos o problemas que las personas estaban preocupadas. Eso tal vez sea, eh, sea un lugar donde el público puede dirigirse. Así que es algo que se estuvo haciendo semanalmente por muchos meses y sé que el señor Rubin, el comisario Rubin estaba involucrado en estos procesos. Eh, pero yo tengo la esperanza de que haya una oportunidad para discusión más profunda, sobre todo con las organizaciones de eh, justicia ambiental separadas de aquellas uh, de la comisión. Ok, ahora voy a añadir que estamos muy al tanto de ese informe. Hay un número de conversaciones al respecto y también quiero dejarles saber que lo que sea que suceda con este proceso, digamos que hay un uh, marco legislativo nuevo, eh, hay mucha conversación de decir que le den autoriz autorización a la agencia eh, que vaya a eh, dedicarse a esto. Así que... Hay muchas más oportunidades para nuevos permisos, para un marco nuevo de permisos para que caiga en lugar. Okay, gracias. Veo, creo que veo a Kalila y Cancel. Eh, por favor, si me ayudas a ver si hay otras manos alzadas, eh, creo que Rita. Estaba dirigiendo esto. Ok, vamos a pasar con Kalila primero y luego, si hay alguien más con preguntas, eh, seguimos. Sí, Kalila. Sí, quería saber si podrían proveer más detalle, eh, como el trabajo que están haciendo todos ustedes, si se, es. ¿Cómo está incorporando la justicia ambiental? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las cosas que hablan en sus conversaciones? ¿Y de cómo entonces ustedes creen que van a salir las recomendaciones? Eh, sí, los miembros de la comisión. Eh, hay, hay algunos cambios de los miembros en la comisión, pero tenemos un número de organizaciones que han sopesado su y están representando específicamente en los intereses de organizaciones de justicia ambiental tenemos un número de grupos que participan también así que les diría que hay un enfoque bueno muchas de las sesiones lo que vemos es cómo se diseña el marco de permisos. Así que si ustedes tuvieran un proceso consolidado de todo lo que se necesita, eso haría que las cosas se movieran de una manera distinta. Eh, sería distinto al proceso que tenemos el día de hoy. Y disculpen que el comisionado se está cortando otra vez. Um, ok, eh, los, eh, donde hay muchas avenidas donde las personas pueden participar, lo que estamos tratando de entender es cómo ese, ese marco general para los permisos, eh, vamos a ver cómo entonces una vez tener eso podemos interactuar mejor. Eh, y hacer de las comunidades que participan con nosotros. Eh, el, el número eh, de nosotros el número de la comisión es público, las visas o reuniones son públicas así que si ustedes quieren eh, acercarse a nosotros y traer las preguntas, eh, ustedes pueden hacerlo. Es, imposible tener 100 eh, personas en una habitación, en una sala, eh, pero sí podemos, sí podemos tener eh, una persona eh, que pueda venir y eh, contactar eh, a través del proceso público que los representen eh, y que traigan con ellos las preguntas o esas preocupaciones que ustedes tienen. Así que Hemos tratado de eh, dirigir a las personas con preguntas y organizaciones a esas personas que puedan representarlos. Eh, eh, eso mismo, una persona me hizo la pregunta que estaba pasando y yo lo pude dirigir hacia el representante que puede representar sus intereses en esa comisión. Así que en cuanto a las preocupaciones de eh, los participantes o de las personas sobre esas preocupaciones eh, que tienen ambientales pueden dirigirse. Eh, yo voy a enviar el enlace para que ustedes puedan, eh, me voy a asegurar que eh, todas las personas tengan el, eh, los miembros del, de la comisión. Y la manera en que se pueden comunicar para que puedan enviar sus preguntas eh, y así eh, brindarnos las preocupaciones. Ok, gracias, subsecretario y Kalila. Ok, ahora hay alguien más que va a hacer una pregunta o ya está bien. No, ya está bien. ¿Hay alguna otra mano alzada o pregunta en la comunidad? Eh, no hay, no hay preguntas de los miembros del Consejo, pero hay un miembro, miembro del público. Creo que vamos. Ok. Si hay una pregunta, podemos tomar esa pregunta del público eh, porque hemos estado un poco más de tiempo en este elemento de la agenda. Ok. Jerry. Puedes quitarte del silencio el micrófono. Sí, sí, ¿me pueden escuchar? Sí, lo podemos escuchar. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. El subsecretario George, quiero aplaudir la dirección de la comisión uh, que usted está encargado y eh, de sus objetivos. Eh, uno es eh, el objetivo de la comisión de ser abierta y transparente. Sé que usted ha estado trabajando mucho sobre eso. Sé que hay problemas difíciles y espero que ustedes puedan dirigir ese problema pronto, que es lo de los permisos. Eh, sé que hay un grupo de activistas de que Kiri y en el, la costa norte, el PBT Picker, que estuvo trabajándose por varios años y que se siguió pasando en cuanto al impacto ambiental es eh, sin una evaluación seria. Cuando nosotros nos enteramos de eso, tuvimos que pelear para conseguir información y no nos dijeron la verdad sobre cuáles eran las opciones. Y creo que fue un, un fuego en, en una planta de aceite de petróleo. Eh, no sé, es algo que eh, en las necesidades del sistema eléctrico el la participación de las personas de la comunidad es tan importante es para que el proceso pueda hacerse más rápido, cambiando el sistema de permisos, pero asegurándose que no, no estamos haciendo eh, errores graves por ir rápido. Así que para eso usted tiene que interactuar con la comunidad desde el inicio. Eh, eh, le deseo mucha suerte y éxito en el trabajo que está llevando. Eh, muchas gracias. Ok, muchas gracias señor. Y sí, esa idea de la participación de la comunidad es algo que seguimos trabajando y que queremos mejorar en nuestro trabajo cada día. Eh, Subsecretario. Eh, no sé si usted quiere responder a la persona que hizo el comentario. Eh, no, no, no. Eh, yo creo que, que usted lo hizo bien. Eh, bueno, eh, voy a decir que es un eh, problema inmenso. Es difícil hacer que todo el mundo esté feliz eh, porque es algo difícil de hacer. Eh, estamos tratando de asegurarnos que eh, las personas se escuchan, que las comunidades están brindando su eh, punto de vista, eh, pero sí, eso. Ok, gracias. Ok, estamos ya, pasamos el tiempo de este elemento de la agenda, así que si las personas tienen preguntas o comentarios, pueden eh, enviarnos un email a nosotros, a él al subsecretario George o a mí a María Belén. Eh, sí. Si hay alguna información adicional que usted quiere eh, que usted quiere compartir subsecretario, por favor eh, déjenos saber que nosotros podemos ponerlo en nuestro eh, sitio web. Ok voy a hacer una nota aquí de las cosas que quiero compartir y entonces eh, se las dejo saber. Ok Gracias. Ok, ahora quiero eh, presentar al. Quiero presentar a dos personas: al comisionario Rubin. Eh, el resumen informativo del comisionario Rubin del DPU sobre las prioridades de justicia ambiental y equidad del DPU. Y el comisionado Ben Nostrom. Y el comisión, comisario Ben Nostrum va a seguir adelante. Vamos a estar poniendo unas diapositivas. Muchas gracias por unirse. Okay, muchas gracias, María Belén, por darnos la oportunidad a presentarle al a la, 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 el Consejo de Justicia Ambiental. Eh, sí. Mi compañero, comisión, el comisario Rubin del TPU. Eh, y el, la, el equipo de María Belén eh, para eh, esta reunión. Eh, ok, la próxima diapositiva. Solo quiero darles un trasfondo de lo que hace el DPU. En la parte de abajo de esta diapositiva tienen las tres personas. Yo soy la persona a mano derecha. Es, eh, el, el comisario Rubin estuvo. Eh, tomó oficina en abril y la persona a mano izquierda es la persona que lleva desde el 2017 eh, y tiene más experiencia. Eh, ustedes seguramente eh, han escuchado de nosotros, eh, nosotros sobrevemos eh, las... Uh, las compañías de, eh, de energía eléctrica, eh, de gas natural y de agua en Massachusetts. Además, regulamos eh, las, las, eh, la seguridad de compañías de autobuses, eh, las compañías de mudanza y las eh, redes de eh, compañías de autobuses, okay, la misión de nuestra, de nosotros es, nosotros tenemos una obligación de balancear los intereses de los servicios con los uh, shareholders, eh, de que la energía eléctrica sea eh, segura eh, y eh, que sea el menor costo. Eh, más recientemente, algunas de las reglamentaciones de ambiente que son la, eh, la affordability eh, y la energía verde o el green energy. Eh, quiero ahora presentarles al comisario Rubin es para uh, las cosas que estamos haciendo, para la transparencia, eh, para el, cómo estamos eh, reduciendo las uh, emisiones de gases de invernaderos. Ok, muchas gracias, comisario Nordstrom. Eh, soy la comisario Rubin. Eh, tenemos un equipo muy bueno en... Eh, el Departamento, el DPU. Ustedes saben que yo he sido, yo he apoyado al Consejo de Justicia Ambiental por muchos, muchos años. Eh, y se creó este hace hace diez años con la Orden Ejecutiva 562. En la próxima diapositiva, una de las prioridades que queremos es eh, aumentar la transparencia. Nosotros estamos al tanto de que nosotros no tenemos mucho personal. La eh, comisión está tratando de que las personas sepan qué es lo que estamos haciendo. Eh, sé que nosotros eh, emitimos unos eh, papeles de alrededor de 100, eh, 100 páginas. Espe nosotros no esperamos que las personas puedan leer eso. Eh, pero estamos ahora tratando de proveer eh, de una o dos páginas en resumen de eso que estamos de esos documentos más grandes el dpu eh, lo que estamos tratando es ver si están los rates estamos tratando de hacer las uh, páginas específicas de qué es lo que están tratando de hacer las eh, compañías y cómo las personas eh, pueden involucrarse en esas propuestas. Tenemos un grupo de personal que se dedica a responder las preguntas del público y ellos pasan el día o la mayor parte del día eh, respondiendo emails y respondiendo... Eh, llamadas telefónicas son súper pacientes, eh, son multilingües y tratan de responder a quejas y problemas que se eh, informan. Ok, por primera vez TPU está en las redes sociales, pueden eh, verificar o vernos en LinkedIn y en X, en lo que era antes Twitter. Así que puedes seguirnos si sí, está interesado en vernos en las redes sociales. Así que el comisario eh, Nordstrom y yo estamos eh, encargados de muchas decisiones. Eh, nosotros eh, nos encargamos de, de interactuar con el público. Eh, porque estamos yendo a audiencias, estamos eh, hablando con personas de cómo es que tomamos decisiones y cómo es que podemos interactuar. Ok, la próxima diapositiva. Ok, nuestra segunda prioridad es el mejorar la participación pública. Uno de mis objetivos personales cuando yo acepté esta posición alrededor de ocho meses era el contratar una persona que estuviera dedicada a justicia ambiental y a la participación pública. Y el ERG ha sido una eh, organización que nos ha ayudado mucho. Estamos eh, buscando emplear. A alguien que nos va a estar ayudando a dirigir una división en la nueva en la agencia que se va a enfocar en la participación pública. Estamos eh, eh, haciendo reuniones técnicas eh, donde estamos tratando de escuchar unos de otros. Estamos... Eh, Estas son los, eh, las maneras más informales que buscamos tener un diálogo eh, donde nos aseguramos eh, con ah, son no reuniones, sino conferencias técnicas. Estamos tratando de expandir, de ampliar el eh, acceso al idioma eh, para las personas que son limitadas en. en el inglés eh, tuvimos eh, una una reunión en Fishburn y tuvimos eh, interpretación portugués, español y mandarín. Estamos tratando de que si hay alguien que, por ejemplo, quiere hablar en portugués, que el intérprete lo interprete al grupo en inglés para que entendamos qué es lo que está eh, preguntando esa persona en portugués. Eh, nosotros eh, tradujimos eh, los comentarios eh, públicos, el, el simplemente tener el material y la interpretación en vivo no es suficiente, queremos, y lo sabemos, eh, queremos que sea en idioma simple, eh, sabemos que eh, tenemos mucho que educar al público en general de qué es lo que hacemos y las cosas que queremos hacer. Eh, Sé que cuando escuchamos los comentarios públicos, eh, que típicamente son sobre el utility company o la compañía de servicios, eh, son cosas que nos interesan porque son cosas que podemos utilizar en nuestras decisiones. La próxima diapositiva. La tercera prioridad de nosotros es adherirnos a los principios de justicia ambiental. Eh, Cualquier propuesta para energía limpia, nosotros consideramos cómo esa va a beneficiar al público y a las poblaciones de justicia ambiental. Hemos aprobado fondos eh, para crear para compañías que eh, puedan construir estaciones eléctricas para vehículos eléctricos. Eh, también eh, Estamos tratando de que si estamos pidiendo a alguien en clase media, digamos, o de ingreso medio, que va a estar eh, comprando, adquiriendo un vehículo electrónico, que tengan obviamente la infraestructura de donde cargarlo en las estaciones en varios lugares. Eh, eh, estamos tratando de que si hay una organización que tiene un plan con nuestra organización o agencia eh, o con algún municipio particular que eh, nosotros podamos todos trabajar eh, estamos eh, tra tenemos mucho trabajo de escuchar a las municipalidades y al público eh, de cómo las municipalidades o condados puedan eh, puedan lograr cumplir con esas necesidades locales eh, eh, estamos tratando de de que las de que asegurar la transportación pública es algo que es clave así que eh, algo para para la una transición justa. estamos eh, tratando de animar al, al que eh, la, el personal eh, logre una transición justa, eh, que haya oh, buenas oportunidades de trabajo para las trabajadores de la industria de gas eh, y de eh, metalurgia, eh, para eh, que, eh, asegurarnos que hay eh, posibilidades de empleo para personas en, en comunidades que no son, eh, que son subservidas como personas de color, eh, personas eh, indígenas, veteranos eh, y que estamos entendiendo sus necesidades. Eh, nuestra última prioridad es la... Eh, la accesibilidad, no, la affordability, el peso de energía y eh, la un momento, Kiri, que tengo que tomar agua. Disculpa que voy a interrumpir la interpretación. Ok, ya regresé. Disculpa. Eh, queremos escuchar eh, de las personas sobre cómo están experimentando el peso de el pago de la energía. Eh, queremos estamos buscando comentarios al primero de marzo. Eh, las preguntas son: eh, ¿Cómo se ve eh, ese peso, esa obligación? de la energía para usted. Eh, nosotros hemos preguntado alrededor de 25 preguntas. Una de ellas es esa de cómo se ve o cómo usted ve esa obligación de la energía para usted y qué decisiones ha tenido que hacer usted eh, para pagar sus cuentas de energía y cómo esto ha alterado el consumo de energía y la intención suya de bajar eh, sus cuentas, eh, el gasto en sus cuentas. Ok, con esto lo voy a pasar de vuelta al comisario Nordstrom. Ok. Otra de las prioridades es la energía limpia, el clean energy. Eh, una de las cosas que vemos el comisionario Rubin y yo es que el, el 6 de diciembre, eh, y como mencionó el subsecretario Judge, la energía limpia y el plan del clima se enfocan en las eh, emisiones eh, del gas invernadero. O el greenhouse gas. Eh, nosotros estamos tratando de ver cuáles son las políticas que tenemos que poner en sitio o a lugar para poder eh, lograr ese net cero, eh, emisiones de carbón net cero. Eh, lo que estamos tratando es hacer una estrategia reglamentaria que sea equitativa y justa. Eh, para eh, que podamos lograr esos objetivos de energía limpia. Eh, una de las cosas es esas compañías de distribución de gas eh, tienen que considerar alternativas de no gas eh, para ampliar eh, su distribución de gas. una parte grande de la orden eh, que es a las compañías de distribución de gas es que queremos que consideren eh, si hay si esas alternativas de no gas eh, que estén presentes eh, es por ejemplo el, las eh, compañías si hay cosas que podemos hacer nosotros para evitar más infraestructura de gas natural y la distribución del mismo. Si tenemos que hacer algún tipo de inversión adicional, eh, eh, si hay algo que pueda ayudar con esos costos, eh, si hay proyectos pilotos, si se pueden sustituir. Por ejemplo, esas eh, bombas de gas natural con eh, bombas eléctricas eh, de calor. Eh, esto es algo que tenemos, una visita que vamos a estar haciendo a Framingham. Eh, eh, esto va a estar eh, llevándose a cabo en una eh, población de justicia ambiental. Eh, la comisario eh, Rubin y yo eh, eh, estamos viendo como un un área de una milla eh, este donde podemos estar tratando de ver cómo se ponen los la tubería eh, que llevan de la tierra hacia o del, del suelo hacia las casas estos sistemas así que lo que ok disculpen que el comisario está hablando un poco rápido y bajo ok esta es una de las partes de la solución eh, que eh, podemos explorar un poco más, eh, hacer este tipo de demostración de los proyectos pilotos. Eh, otra de las cosas que vamos a hacer es asegurarnos que es estos planes de eh, compliance plans eh, para el 2025 que hay que tener en sitio o al lugar. Eh, para la reducción es, hay, se necesita una coordinación requerida eh, con las compañías de gas, porque pensamos, si tenemos esa capacidad de servicio eléctrico para acomodar esa electrificación, eh, si hay una posibilidad de decomisar un territorio de, de servicio de gas, ese es el tipo nuevo de actividad que vamos a estar tratando de ver según nos vamos moviendo a este plan de energía limpia. Una de las cosas de nuestras eh, visitas públicas eh, van a ser tipo unos roadshows, es que queremos compartir más con el público de Massachusetts que tal vez vamos a estar comenzando en Boston más tarde en la primavera para compartir las prioridades de la Comisión eh, para que el público sepa, eh, sepa lo que estamos haciendo y ver si consideran que estamos en el, la vía correcta. Así que con esto es una idea de cuáles son nuestras prioridades y las prioridades de justicia ambiental que tenemos en mente. Ok, gracias director y gracias comisario Rubén. Tenemos alrededor de 10 minutos antes de que perdamos nuestros intérpretes, así que voy a permitir los próximos 10 minutos si los eh, miembros del consejo pueden preguntar o si no, eh, podemos permitir. Eh, si hay preguntas en el QA, podemos tomarlas. Ok, veo a Rita, después Kalila. Y si, sí me puedes dejar saber si hay preguntas en el QA. Sí, hola, comisario. Eh, realmente aprecio mucho la presentación. Quería saber un poco más eh, sobre los planes de eh, compliance, ¿cuál sería, cómo se estarían eh, verificando eso eh, de que va a haber tipo un documento eh, válido eh, donde se indica que las compañías están yendo hacia esa prioridad que usted presentó de energía limpia? Esa es una muy buena pregunta. Hay unos planes de decarbonización. Una de las cosas que se dijo claramente es que realmente, dado que tenemos estos objetivos por sectores, estas eh, emisiones de... Eh, estas emisiones del gas invernadero que tenemos que llegar a lograr ese límite. Eh, pero los procesos industriales van a estar obligados. Estamos anticipando que eh, puedan poder estar utilizando eh, gas renovable, energía renovable. Eh, nosotros tendríamos que, que ir y ver inspeccionar las facilidades para ver qué están en el proceso. Eh, nosotros tenemos que ver el primer informe en abril del 2025, que son las cosas que están bien, que no están bien, qué se puede mejorar, pero creo que es algo que se puede que es un paso que sí se debe dar para enviar un mensaje, sobre todo la orden 2080 eh, que donde veamos esos límites del gas invernadero donde nos muestren esas compañías cómo van a llegar a ello. Y la otra cosa es, hay algunos mecanismos ya en sitio, en lugar, eh, que nosotros podemos animarlos para acelerar este proceso que necesita ser parte de que si es algo que ellos nos pueden poner en una vía. Eh, para lograr estas prioridades. Eh, ¿Esos planes van a ser públicos? Sí, van a ser definitivamente públicos, van a ser parte de la comisión, eh, pero sí, definitivamente van a ser públicos. Y vamos a ver comentarios sobre eso también. Ok, tengo una pregunta eh, de los comentarios eh, del parte del comisionado y el director. Según yo, es mía como yo vine al EEA. Para los comentarios, ellos necesitan un abogado. ¿Cuán largo deben ser? ¿Cuán complicados deben ser? Si tal vez, por favor, nos pueden hablar un poco de cómo las personas alrededor del Estado, si ellos van a necesitar eh, buscar un abogado que los ayude, si es algo que tiene que ser muy largo para el comentario, muy simple, o eh, si es algo que pueden presentar. En ellos mismos. Eh, ok, los comentarios pueden ser de cualquier eh, largo o extensión, eh, pueden ser cortos o largos, no necesitan un abogado, pueden presentar un eh, correo electrónico donde las personas hablan de cuán difícil es pagar su cuenta eléctrica. Eh, pero sí, podemos, eh, si van a hacer un comentario como grupo, cuando veamos las audiencias públicas, cualquier formato está bien, no necesitan un abogado para presentar esos comentarios. Ok, gracias. Ahora voy a Kalila y luego a Caroline. Uh, sí, Kalila. Ok, gracias por la presentación. Uh, fue bastante completa. Mi pregunta es sobre resiliencia y adaptación. Uh, eh, nosotros nos enfocamos en eh, construir eh, eh, la energía limpia. El cambio climático está aquí. Eh, nosotros estamos semanalmente experimentando tormentas y nuestro sistema en el eléctrico está ahora mismo eh, sufriendo y quiero saber cómo ustedes ven las acciones futuras. Ok, gracias Kalila, muy buena pregunta. El departamento tiene mucho interés en la resiliencia y adaptabilidad. Entiendo que el subsecretario Judge y el comisionario Nordstrom hicieron referencia en cuanto al cambio climático y adaptabilidad. ¿no? Eh, una vez nosotros recibamos esos, document esos documentos por parte de los servicios públicos, eh, vamos a estar considerándolos y ver cuáles son los pasos que tenemos que dar eh, para, el para los próximos años y meses eh, de cómo eso se va a ver en los planes futuros. Y sí, Kalila, es muy buena pregunta y es un, es un tópico que... Eh, a mí me interesa mucho en cuanto a los procesos que los servicios de las utilidades, cómo ellos van a estar, eh, cómo están considerando cosas tales como eh, se afectan los sistemas con eventos naturales, climáticos, las tormentas y eso, qué es lo que están haciendo para adaptarse. Las, las utilidades tienen un peso grande, ¿cómo? demostrar cómo están tomando en cuenta el cambio climático, no solo mirando eh, los patrones del clima, sino que están viendo eh, los informes y estudios del EPCC. Eh, si sí, queremos ver que ellos están eh, considerando todo eso, todos los riesgos. Eh, porque entonces, si no, eh, nosotros vemos que es que no están considerando cómo esos efectos climáticos pueden afectar luego a las poblaciones y cómo eso afecta a los planes futuros. El, nosotros vamos a estar mirando esto. Hemos estado viendo algunas de estas cosas en cuanto a los daños. De las tormentas, en los eventos de daños de tormentas, los costos que los servicios están eh, sufriendo, eh, porque están subiendo y sí están sufriéndolos, eh, por, pero se espera que los servicios de utilidad los planifiquen para ese tipo de situación, para minimizar las interrupciones de los servicios a las personas y disminuir los costos. Ok gracias director y comisionado. veo una pregunta más Caroline y dos minutos más eh, para cerrar. Ok Ok, entonces lo voy a hacer rápido. Ok gracias comisionado. sí Ok De esas prioridades que presentaron nos eh, ayudan a ver eh, la transparencia, así que muchas gracias. Eh, y se entrecortó la, la pregunta de Caroline, eh, pero ha sido muy, muy interesante, muchas gracias. Quería, eh, era sobre métricas y accountability, quería saber cuáles son las medidas que están considerando eh, para ver eh, cómo es que están funcionando o no, esas eh, ok, eso es otra, otro asunto que disculpa que estaba tosiendo. Eh, sé estamos eh, sí, eh, nosotros lo que estamos haciendo es que eh, felicitamos o celebramos a las agencias que están o las compañías que están tomando en cuenta esto eh, y tal vez penalizamos o sancionamos las que no lo están haciendo eh, estamos tratando de ver eh, con nuestros objetivos de energía limpia eh, si podemos diseñar algún tipo de incentivo que se alinee con estas métricas o medidas eh, con estas compañías que trabajamos. Ok, muchas gracias, muy buena pregunta. Ok, con esto no vamos a tener más tiempo para tener el segundo, eh, la segunda parte de los comentarios, así que como tuvimos una al inicio. Eh, que tenemos las dos secciones de la agenda, eh, donde si quieren hacer un comentario al principio de la reunión o al final, lo pueden hacer. Así que ahora vamos a pasar al cierre para los próximos pasos. Nuestra próxima reunión es el 14 de marzo, el segundo jueves del mes que es el día que nosotros todos hemos decidido funcionar mejor para nosotros. Y nuestra próxima reunión va a ser en Woodstock y vamos a hacerlo híbrido, eh, eh, que va a ser en persona con la opción virtual eh, y con accesibilidad de interpretación y traducción. Ya estamos tratando de entender cómo... Eh, proveer cuidado de niños o como reembolsar o algún tipo de herramienta, eh, porque sabemos que participar muchas veces le va a costar algo a las personas, puede ser el cuidado de niños, la transportación, eh, la cena, así que la próxima eh, reunión va a ser eh, el 12 en, en marzo y va a ser eh, híbrida. En persona en Winsberg y eh, virtual. Ahora, si sí hay asuntos que los miembros del Consejo quieran eh, suplir, eh, vamos a verlos en los elementos de la agenda. Eh, sí. Podemos tener la participación de los miembros del consejo en cuanto a recomendaciones o sugerencias al consejo de si desarrollamos los bailos. Eh, ahora mismo el consejo no tiene bailos, así que eso tal vez es un punto de la agenda para la próxima reunión. Así que muchas gracias a todos los que se unieron a nosotros. Eh, gracias por estar el día de hoy. Gracias a IRG. ERG. Es siempre difícil coordinar esto y gracias a todos los que se unieron en línea. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Katie. Espero me hayas entendido.